Hola, ¿qué tal? En este video te enseñaré el método que utilizo actualmente para cambiar cualquier puerto de carga. La idea es hacerlo lo más profesional en el menor tiempo posible. Vamos a verlo. Utilizaré uno de los cautines más sencillos y económicos del mercado. Lo utilizaré con una punta tipo K, pero tenemos dos tipos de punta tipo K. Esta que es más precisa porque es un poco más fina, más pequeña, y esta que es más ancha, ¿ok? Me gusta esta porque me permite un poco más de precisión, pero que sea tipo K porque eso nos permitirá tener una mayor concentración de calor. Usaremos estaño en pasta 138, usaremos estaño en hilo o alambre 183. El modelo exacto de este estaño te lo dejaré en la descripción de este video. Utilizaremos flux, malla para desoldar, un holder para sujetar la placa, pinzas, cepillo o brocha, alcohol isopropílico al 99 o 100%, este tipo de toallitas o hisopos. También utilizaré una paleta que esté totalmente limpia para al momento de usar el estaño no contaminarlo. Vamos a ver la temperatura con la que voy a trabajar el cautín. Teniendo en cuenta la disipación que se produce por la manta, tenemos que podemos estar teniendo unos 400 grados aproximadamente. El cautín, este acá nos coloca que tiene 480 grados, pero recordemos que acá hay una pérdida de calor por el tipo de resistencia que tiene este tipo de cautines. Pero con esos 400 grados que tenemos acá, será más que suficiente. El paso número uno entonces será posicionar la tarjeta, la placa que vamos a trabajar sobre lo que es el holder. Toda esta técnica será hecha con cautín para concentrar el calor en un solo punto, en este caso el puerto de carga, y evitar dañar algunas otras zonas, ya que estas pueden luego generar alguna falla. El paso número 2, cuando tenemos este tipo de resina, será retirarla. Para eso podemos utilizar el mismo cautín y con ayuda de alguna de las pinzas, especialmente la más fina, vamos a calentar y retirar. Calentamos con el cautín y retiramos con la pinza. Ya que tenemos la zona un poco más despejada, tratamos de retirar el resto con solo ayuda del cautín. Vamos a limpiar un poco esto. Y ahora pasamos al paso número 3, que será aplicar el estaño 138 grados. Vamos a aplicar estaño por acá, en el soporte del pin, en los pines. Ok, y lo vamos a fundir. Vamos a estañar acá en los pines. Esto lo que hará será crear una aleación nueva, la cual funde más rápido. Lo que haré será aplicar más flux. Un dato acá es que este estaño, el estaño 138, cuando ya tiene un poco de tiempo guardado, empieza a botar un residuo negro, así que eso es lo que se puede ver acá. Cuando el estaño está más nuevo, no bota ese tipo de residuos. Vamos a aplicar suficiente estaño acá en los pines para evitar dañar las pistas. Y ahora lo que haremos será calentar el puerto de carga. Como podemos ver aquí ya el estaño que se encuentra acá está fundido. Y vamos a calentar hasta que podamos levantar. Mientras tanto, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Procedemos a levantar ahí el puerto de carga. El paso número 4 será retirar este exceso de estaño. Para eso utilizamos el mismo cautín y tratamos de pasarlo para llevarnos el estaño en la punta del cautín. Cuando queda muy sucio, como este es el caso, preferiblemente vamos a limpiar. Aplicamos alcohol y utilizamos una toallita. Una vez bien limpiado ahí, pasamos al paso número 5, que será aplicar flux nuevamente y utilizar la malla de soldadora, preferiblemente en trozos, ya que eso, si no tenemos un buen cautín, ayuda a que el calor no se disipe en la malla. ¿Ok? Sino que como tenemos un trozo, se queda ahí. Si la malla no es muy buena, también nos podemos ayudar aplicando flux sobre la malla. Traemos nuestra punta del cautín ya limpia y pasamos acá. Ahí se puede ver, ni siquiera tenemos que hacer presión, simplemente sobrepasando suavemente, ya podemos limpiar ahí. Si vemos que falta limpieza, traemos otro pedazo de malla, le aplicamos otro poquito de flux y procedemos a repetir el proceso. El paso número 6, limpiaremos nuevamente para que el estaño nuevo se adhiera correctamente al puerto de carga nuevo. Limpiamos muy bien, si vemos que queda algún residuo, pasamos el cepillo con mucho cuidado de que, por ejemplo, no vaya a entrar líquido en lo que es el orificio del micrófono que lo tenemos por acá. También podríamos intentar taparlo con algún pedacito de cinta si no tenemos mucha confianza. El paso número 7 será aplicar flux sobre las pistas
Y ahí podemos bajar un poco la temperatura del cautín. Le voy a bajar unos 50 grados menos. Vamos a aplicar entonces lo que es estaño sobre las pistas para que de esa manera el puerto de carga nuevo quede soldado perfectamente. Vamos a limpiar nuevamente. El paso número 8 será centrar el puerto de carga y soldar los pines para que quede fijo. Centramos el puerto de carga, le aplicamos flux, traemos el cautín y con la ayuda de la pinza vamos a hacer un poquito de presión para que al momento de fundir acá baje a lo más plano posible. Vamos a ir haciéndole presión acá. Ok. Ahí ya estamos seguros de que ha quedado correctamente soldado desde la parte de abajo. Vamos a aplicar otro poco de flux y vamos a dar una repasada a los pines para que estos queden soldados perfectamente. También vamos a aplicar un poco de flux acá en lo que sería los soportes del puerto de carga y procedemos también a aplicar el estaño 183. La técnica es calentar la zona donde vamos a hacer la soldadura y poner el estaño encima. Calentamos, ponemos el estaño. Acá es importante que no quede tanto exceso porque luego puede chocar con el chasis en lo que es la parte de arriba, ¿ok? Entonces que quede ahí en el punto exacto. El paso número 9 será limpiar nuevamente. Aplicamos alcohol, tapamos acá el espacio del micrófono y cepillamos. Ahora cepillamos con ayuda también de lo que es el pañito. Y como podemos ver, nos queda un trabajo bastante profesional y poco probable de que regrese por alguna garantía. Recuerda que la práctica es la clave. Te dejaré todas las herramientas que usé en la descripción de este video. Y si quieres ver más técnicas de microsoldadura, por aquí te dejaré este curso totalmente gratis. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Nos vemos allá.